Ah, vale. 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 Es que es tanto el pobre. Déjalo. Vale. Ey, ¿qué tal, amigo Preséntate. de YouTube? Aquí es Snake2205 con Jonathan jugando un Turnet. Un Turnet, vale. El segundo capítulo, ¿vale? Hicimos esto fuera de cámaras porque, vale, bueno, lo hice yo. O sea, por favor, si yo te Ah, sí, mucho. Tanto que, ¿sabes? Me quedo con eso. pero por supuesto que sí. ¿Sabes? No Sí. tenemos gasolina. No tenemos nada de gasolina. Vale, hicimos esto detrás de cámaras porque estábamos averiguando cómo se jugaba y después ya se quedó ahí y listo. Eso fue todo. Gran historia inspiradora de un turnef. Ven, 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 ven. Tú ya tienes cama, ¿no? Creo que sí es esta. ¿Seguro? ¿Te sale en rojo? No, no sé, es que tengo una cosita por... Sí. Vale, entonces te hice una cama yo esta, que es la de más allá. Klein, ya tú duérmete. Listo. Yo ya... No, no se duerme, sino que ahora cuando morimos aparecemos acá. Klein, ok. Yo pensaba que se dormía, ¿sabes? Qué tanto. Necesito otro vendaje, entonces, Martín, ven. Sube al auto. Es que no tiene gasolina. Tiene 1% de gasolina, así que sube al maldito auto ahora. No llegamos ni siquiera al otro lugar. Que subas al maldito auto, dije. Vale. ¿Ya? Ya se nos acabó la gasolina, ¿sabes? Que no. 0%. Que no, te digo. Listo, hasta acá llegamos. ¿Sabes? Es genial, te dije que nos iba a durar. Ahora empuje el carro. Vale. Vamos a tener que ir caminando. Sí, deja. A ver, espérame 3 segundos. Voy a poner el temporalizador que no pusimos. ¿O tú pusiste? ¿Qué cosa? Temporalizador. ¿El temporalizador? Yo sí. Yo también pongo temporalizador. Sí. Pero es que ahorita no lo puse, ¿sabes? Pues yo Porque, sí. ja. Pues yo sí. Pues ya lo puse yo, ¿sabes? Y no necesité de tu ayuda. Ah, vale. Es que aquí Martín y yo tenemos conflictos. No, no es cierto. Nada, no, está súper bien. ¿Sí o no, Martín? Ajá. Solo cuando él me Ajá. pega. Ah, no. Uy. Esos son los conflictos, pero de ahí afuera no pasa nada. Ahora sí que sí necesitamos ir hacia la derecha donde estaban los tanques de gasolina, ¿no? Para llenarlos a tope de gasolina y traernos otro carro. Sí. Ok, esto me sirve. Ah, sí, empecé a pillar porque un zombie me estaba atacando. Entonces, vamos a curarnos. Yo no tenía algo para tomar agua. ¿Dónde quedó Sí, lo tuyo? teníamos una cantimplora. ¿Y dónde quedó lo mío? Ey, yo no tengo. Hay que Ok, buscarlo. ya empiezo a ver a color y es lo que más me importa porque cuando empiezo a ver a blanco y negro me enojo. Espera, ahora que Perfecto. me acuerdo. Ven, que te puto. Ya, después, Oh, espérame. cuando tengamos auto, te Sí, aviso. sí, sí. A ver, ahora que recuerdo, Martín me regaló su casco de topo y él se vistió de ninja completamente. Entonces, eso también fue fuera de cámaras y agradezco a Martín por su casco de topo. Soy un topo, Gracias, Martín. de nada. No sé por qué te estoy diciendo Martín si es Snake2205, pero sabes con Snake, la dime, tontería. llámame Snake, por favor. Snake. Snake. Es que de tanto que hablamos fuera de cámaras, como que se me olvida, ¿sabes? Sí, es que tú... Nah, no importa. Acá no. No, no hay mota, no hay mota. Oh, el auto de policías aquí está, pero nuestras dos camionetas, ¿qué onda? A ver, ¿esto tiene gasolina? No. Vale, perfecto. Ojalá que esto no me drogue. Vale. Listo. A ver, Snake, ayúdame, ayúdame. Vale, te mato con mi super drogadicidad. Hala, hala, hala. Oye, las nubes se ven ¿Sabes? su super geniales. Me bajaron vida. Y un motor. A ver, y de hecho también teníamos una, no sé si todavía la tengas, que es una cosita para soldar. Sí, yo todavía la tengo. Vale. Ah, todavía la tiene. No, conseguimos una cosita para soldar cosas. Ay, qué tonto suena eso, pero sí, literal, lo conseguimos y todo está súper guay. Sirve para que el auto no se eche a perder, así como cuando explota, digo, antes de explotar suelta humo. Entonces lo arreglamos antes de que explote. ¡Uy! ¡Marihuana! 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 Como ustedes saben, Martina siempre se le encanta ponerse droga en estos episodios. Sí, endurance. Estamina y agilidad. Ok, ¡Puta! Martín, 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 Martín.
encontré, Uy, lo hola, encontré, hola, lo hola. encontré. Puta, puta, puta. Lo encontré, lo Así. encontré, Martín. Puto zombie. ¿No ves que estoy poniéndome cosas? Ya ven cómo es él, así es. Martín, encontré el camión. ¿Y tiene gasolina? Es la clave. No. Vale, pero aún así es la clave, ¿sabes? Vale, sígueme por acá, porque acá hay una ciudad. Ah, vale, ¿dónde estás, Martín? Ah, vale. El único pelotudo que está caminando hacia una puta montaña. Vale, sí, es que, pues, ¿sabes? Es que, en serio que me enoja que teníamos dos camiones y todo súper genial y tenían gasolina al tope y no sé qué ha pasado, ¿sabes? Sí, no, no sé qué pasó. No, y todavía dices que sí, es que eres tonto. Vale, te dije que había una ciudad para allá, pero más Sí, es allá. hacia la derecha, ¿no? No, es esa de allá, esa de allá. ¿Sabes? Estoy viendo todo blanco y negro y eso me enoja. Entonces no, Voy a no usar puedo. mis binoculares para ver si veo más Ok. allá. Mientras, hay que hacerle preguntas a Snake. Snake, ¿te gustaría vivir con otro youtuber? ¿Sí o no? Con mi youtuber soy yo. No, vale, pero ¿te gustaría vivir con otro? O sea, compartir una casa con otro youtuber, ¿sabes? Sí. ¿Y con quién sería? Conmigo. Es que es tonto. De verdad, sí. Yo pudiera ser. ¿Conoces Naruto? Vale, sí, Ya. pero nunca lo he visto. Vale. Pero vale, si hago un clon mío, Ajá. como un puto Naruto, viviría conmigo mismo, ¿entiendes? Seríamos dos. Viviría conmigo Okay. mismo. Sería hermoso. Es que es tonto, pobre. Puta, más Vale. marihuana. Pero me refiero a si vivirías con otro youtuber que conozcas y no seas tú mismo. Sí. ¿Con quién? Conmigo dos veces. Es que es tonto de pobre. A ver, ¿con quién? Cuéntame. Momento de yoga para Martín. Digo, para Snake. Ala, me confundo. Vale, no importa. Ya dime, dinos, bueno, dinos a todos. Es que no conozco a ningún youtuber que no seas tú. Entonces, ¿vivirías conmigo? Mira, ala, ala. Y amigos, en caso de que Martín cambie el tema. Oye, que la cuestión de Ay, marihuana no. no para nunca, ¿sabes? Ay, ay, ay. Bueno, ¿sabes? Eso contesta la pregunta que le hice. Snake jamás viviría conmigo. Así es la gente. ¿Ya hemos entrado ahí adentro? Es que soy Hola, hola, tonto. mira, mira. Un auto quemándose. Wow, sí, épico. Épico. Y Pues wow. déjeme. Claro, que es que te proteja con 13% de vida y de un golpe me enchufan completamente. Para mí está bien. Ah, wow, sí, muero aquí y todas mis cosas aquí, ¿no? Te estoy soltando, Voy para puto allá. zombie. Uy, sí se pueden matar con esto. Es que es tonto. Checa qué carro tiene gasolina. 0% de gasolina. Uno que tenga gasolina, sino para que lo reparas. No lo sé. Pobrecito. Ah, de hecho estábamos viendo que ya hay actualizaciones en este juego, como armas y cosas varias. Sí. Puta. Puta don. ¡Puta, no le pegué! Sí, como esta arma. Antes no estaba esta, así que. Pun Yo no la 50. estoy viendo, así que Mírala, no pues, sé cuál tonto. arma. A ver cuál. Ah, sí. Es De como una hecho, es. AK-47, pero medio copia. Sí. Vale, acá hay muchas cosas de vida, así que empieza a recoger. Simón. Hay un zombie al lado ¿Viste? tuyo. Lo maté. ¡Hala, cúbreme! Ya lo maté. Pues ya era hora. O De nada, sea. de nada. Gracias, te debería de agradecer. ¡Cúbreme! No tengo espacio, cúbreme, cúbreme que necesito curarme.
Ah, claro, yo Martín, no. atrás de ti, Martín, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. Es que te espero a todo. Cuidado, atrás de ti. A ver, a ver. Ala, ala. Cuídame, cuídame, que tengo que abrir el inventario. Uy, ¿cuántas balas tiene esto? Tengo miedo, cúbreme. Martín, enfrente de mí, Martín, enfrente Uy, esta bala. Esto tiene balas infinitas, ¿qué onda? mí. O sea, yo soy bueno con armas así a lo lejano y Martín las tiene, ¿saben? A ver, voy a ocupar esto. ¿Qué hace la Me morfina? inyecté. Oh, qué dolor. Ah, ¿la morfina qué hace? Ah, te recupera vida. Sí. ¿Ah, sí? Ah, vale. Yo necesito morfina. Porque no quiero morir porque ya modifiqué la experiencia y me cargo en todo. Y todo eso. Bocín, no. A ver, necesito tirar algo. Ok, voy a tirar esto. Estas En un son cosas. principio. Ven, ven, ven. Acá hay mucha gasolina. Aguanta, que en un principio esto no nos va a servir. Déjame curo. Pacific Stubbles. Wow. Purificación. Ah, ok. Encontré unas pastillas de purificación. Sí, es para esa cuestión de eso. Del envenenamiento, pero no es lo que yo necesito. Necesito curarme, que estoy muriendo. Ah, yo tengo morfina. Es que es Martín. Okay. Ala, voy para allá. ¿Dónde está mi coso este? Acá está. Tú tienes tu cuestión esa para la gasolina, ¿verdad? ¿Todavía? Sí, enfrente de ti hay un zombie. Oh, se abrió publicidad. Se abrió publicidad. Necesito cerrarla. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Te cubro, no, déjame comprar. Vale. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale. Ahora sí, sí que sí, me pasas la morfina. Espérate, ¿tienes tu cuestión de gasolina y no le echaste gasolina ni un auto? No, o sea, sí tengo los tanques, pero o sea, no tienen Ah, gasolina. échale acá, con este se le echan. No, en serio. Martín, hemos jugado esto juntos. Ya, aviéntame la morfina. Espérate. Va, ¿de qué es esta caja, eh? Ven para acá. Ahora, necesito la morfina. Pues por Siento eso. que en cualquier momento voy a morir. Vale, toma. Vale. Ok. Cómetelo de a uno, porque si no, no te cura máximo. Ok. A ver, a ver. Okay. Agarramos esto. Acá. Esto aquí. Morfina. Vamos a inyectarnos. Vamos a Hola. Ok, te cura muy poco, ¿sabes? Ok, más morfina. Este era un zombie ninja. Ok. Ok. Ok, ya me siento poderoso. Vamos. Pam, pam, pam. Ah, sí, estaba con la cuestión de la gasolina. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ok. Ok, ya tenemos gasolina, entonces hay que ir a por el auto que estaba cerca de aquí para en ese regresar. Sí, pero espérate, que estoy buscando cosas que nos van a servir. Ok, yo voy a montar la avioneta porque soy muy pro. Y no creo que se pueda. No se puede. De hecho, no. Perfecto. Perfecto. Un hacha no nos sirve. No nos sirven. Supongo que con esto puedo abrir cajas. Interesante, ahí hay una caja. No, no se puede. Excelente. Vale, Oh, tengo vámonos. sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Oh, no, 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 tabletas de purificación, no. A ver, aquí tenía mi cantimplora. Sí, aquí está, aquí está. Que tenga agua, que tenga agua, que tenga agua, que tenga agua. Sí, sí tiene, sí tiene. Vámonos al auto. Vamos.
Ahora, mi idea es de que traigamos el auto para acá, lo llenemos de gasolina, después irnos en ese auto Y quedarnos y con ese auto. no. ¿No? Y llenar los tanques de nuevo, o sea, llenar ese carro con gasolina al full, después ir a la casa, de la casa, bueno, ya con los tanques llenos de los botes, llenar el otro carro que tenemos con gasolina y cada quien tiene su carro. Hay un zombie atrás de ti, yo rápido. Ah, ok, estoy corriendo. Lo escuché, lo escuché. ¿Estás matando? Ya lo maté. Perfecto. Vamos acá y... Ok. Tiene 50, con esto nos vamos. O sea, ¿no vamos a llenarlo de nuevo? No, pero bájate. Mira, ven. Rápido, rápido, bájate. Ya me bajé. Chao. Es que es tonto el pobre. ¿Te vas a subir o qué? ¿Te espera? Yo digo que volvamos a llenar el carro lleno de gasolina. Hay una entrada por ahí enfrente. Aprieta F6. No quiero. Mira, apriétalo. Ahora, ya lo apreté y no pasa nada. Aprieta. Oh, Lo F. estoy apretando. Control F6. ¿Era tan difícil decirme eso? Ya, no pasa nada. Perdón. ¿Ves algo que está al lado del control que es una F y una N? Ajá. Ya, manténlo apretado y después aprieta F6. Ajá, y me abre lo del brillo de la computadora. ¿Cuál es el chiste? De verdad que a mí no. Ah, ok, perfecto. Estás gastando la gasolina a lo bestial, ¿sabes? Vale, ya. No importa, Ok, bajemos de mi acá. idea es que vayamos ya por más gasolina. Un No cerdo. sé. Patista. Recoge su carne. Su carne. Ah, es que cómoda la test. Oh, esto no es carne, esto sí que es carne. No tengo espacio, vas tú. ¿Cómo se salía? Allá. Es tanto pobre. Yo ahora en adelante yo conduzco. No, yo conduciré. Yo No, yo conduciré. conduzco. ¿Yo conduquiré? Yo Ándale, pues. conduciré, ¿viste? O sea, así se pronuncian las cosas en mi país. Pues. Un lenguaje Charan, muy bueno. ¿Y estás charanchón. arriba? Churun, Ahí. charanchón. Sí, su maneja. Vámonos, vámonos. Bah, cuéntanos algo, Martín. Me dejaste. ¿Es en serio? Sí. Es que es tonto el pobre. Oye, se están comiendo el carro. Vale, ¿qué coño? Escucha. Martín, ¿ya te subiste? Alto, alto, alto. Llámame de nuevo. Vale. Vamos a hacer la decisión, esperen tantito. Y hasta ahora. Y Creo que me... volvimos. Espérate. Ya todavía no vuelvo. Sí, volviste. No, ¿te esperas? Es que todavía no empiezo a grabar. Ok, y volvemos aquí con Snake. Es que pasó algo incontrolable. Incontrolable. Y ya estamos. Sí, Espera, incontrolable, espera, estamos espera, trabajando. que te voy a construir el auto. Es que Martín es tonto. ¿Sabes? Este paso no vamos a tener mucha gasolina, ¿eh? ¿Estás? ¿Sabes qué? Avanza. Vamos a hacer mi plan. Que yo sé lo que hago. De vuelta. Ah, ven, y él sí puede y gasta balas, ¿sabes? Gasta balas. ¿Qué carro tan más lento y tan más odioso, ¿sabes? ¿Y cómo quieres entrarlo, eh? Que todo esté en mi mente.
Ahorita ves cómo, o sea, uf. Todo está en mi cabeza, tú tranquilo. Vale. Hola, creo que ya me pasé. No, es más para allá. Tú tranquilo, que yo no choco. ¿Sabes? Puedo decir que sí se puede voltear el carro. Hola, ya casi llego. ¿Viste qué maniobras tan más de drifting? Hala, ¿neta no pasa? ¿No pasa? No, no lo sé, deja, vuelvo a intentar. Ahí está, ya pasó. ¿Quién no, por favor? Hala, déjate, ayudo. Okay. ¿Cuánto le falta? Creo que ya está lleno. Sí, ahora solo necesitamos llenar de nuevo tu tanque. ¿Ya? Listo, listo. Okay. Es que soy tonto. Espérame. No, te voy en el faro, te voy en el faro. No. Sí, te voy en el faro. ¿Qué te pasó? Creo que morí de hambre. Están todas tus cosas acá. Lo sé. Te voy en el faro, pasas por mí y Tú regresamos. tenías mi motosierra, lo sabía. ¿Sí? Tenías madera, una granada Exacto. de De humo, cantante, claro. un generador. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Tenías ahí una Uzi? ¿Sí? ¿Qué hacías con todo tu espacio? Tenías tantas cosas y nada interesante. Lo sé. Este es Ala, tonto. te veo en el faro. Vale, ¿qué pasa con tus cosas? ¿Me llevo algunas? No lo sé. ¿Para qué? Pasas por mí, si quieres, tú te casas a otras cosas en lo que te haces el vídeo y yo como tonto por mis cosas. Vale. Digo, la gente que va a ver mi video como que se va a decir, ah, este güey, ah, se hace pura babosada. Este ¿Sabes? Suicidarme es tan... tú sabes. ¿Sabes? Ya que tenemos la... Oye, tú me dijiste que si moría iba a aparecer en la casa. Y no es así. ¿estás seguro? Te lo juro. Porque si yo muero, voy a aparecer en la casa. Quizás apretaste dos veces la cuestión, porque se aprieta solo una puta vez, ¿sabes? Lo sé, sí, sé, ¿sabes? Lo ¿Sabes? sé. ¿Sabes? Estoy enojando, ¿sabes? Encuentro puto paro. Perfecto. Encontré donde estábamos. Estoy donde estábamos. Vale. ¿Te ¿Dónde hablaron te...? a ti? ¡Hala! ¿Sí te hablaron a ti, Bobby? Sí. Ok. Vale. Vale, para que no dure tanto el video, vamos a dejar hasta aquí. A ver qué hora es. Puta, ¿y mi celu? A ver, llevamos como veintitantos minutos de video. Vale. Espero que les... Vale, en este nos despedimos. Uy, que se escucha. Vale, Vale, llega por mí y nos despedimos los dos. no, vale, espero que les haya gustado este vídeo de Nocturne, Es segundo tonto. capítulo, con Jonathan, nos vemos en el próximo, adiós.